Buenos días. Acabo de llegar de andar con Kira, de pasearla. Y nada, ya está. Ya empezamos un nuevo día. Voy a ver si me hago mi café de la mañana y me pongo las pilas. Mira qué pelos. Y ya después me meto en la ducha, me voy a lavar el pelo hoy y me pongo la espuma porque llevo los pelos estufadísimos. Se me estufa con la espuma. A ver si me acuerdo y cuando vaya a comprar este fin de semana, este viernes, me compro la espuma que yo gasto, la Fruity esta, y porque esa parece que me va mejor. La Pantene es que no me ha ido casi nunca bien. Pero bueno, ahí la tengo. A veces me la dejo pues, cuando se me acaba o algo, pues para tener el bigote blanco. Madre mía, esto de la mascarilla. Madre de Dios, y eso que me pongo. Que me pongo protección 50 para que no se me marque la mascarilla. Pero me veo el bigote blanco. Mira, a ver. Mira, mira. Ay, por Dios. Pues mira que te digo, que por la calle yo veo gente andando sin mascarilla. Así que, como yo voy andando y tengo un tratamiento por asma, yo creo que me puede valer, ¿no? Para que si me llaman la atención, que digo, oye, es que yo no puedo andar sin con la mascarilla. Porque, Dios mío de mi vida, yo me lo veo un montón. Luego a lo mejor es la pantallita esta. Bueno, pues nada. Que me voy a hacer mi café. Voy a abrir, es que me sale ahí unos números. Y me quedo boba. Y me quedo boba. Bueno, voy a abrir la casa ya, un poquito, que ventile. Mira mi Misu. Está deseando ahí que abra la ventana para salirse. Para asomarse. Misu, cariño mío, que te gusta a ti mucho la calle, ¿eh? Ay, 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 qué cariño, que mi vida, que me das besitos. Ay, bueno, anoche se puso malita Candy. Me estuvo vomitando. Que por cierto me vomito en la cama. Aquí hay muy poca luz. Me vomito en la cama. Porque como duermen en la cama conmigo. Pues nada. Quería quitar la corcha ya, pues ya va a ser el momento. Voy a ver si tuviera la suerte que tuve con las faldillas. Esto está abierto. De que me caben al final las pude poner en la lavadora. A ver si tuviera la misma suerte. Y la puedo meter en la lavadora. Si no, me va a tocar que llevarla a la limpieza. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Voy a sacar un poquito todo lo que tengo por aquí. Que tengo un montón. Y esta es la corcha que tengo que lavar. Porque aquí la chica ya no se ve, pero como lo sé, pues aquí la chica me vomitó anoche, aunque lo limpié todo y a las qué hora eran, las no sé, las 5 de la mañana o así sería. Así que vamos a probar, o voy a probar, a ver si consigo que entre en la lavadora. O sería un. Sería una gran pasada, porque tú sabes lo que me quita de tenerlo que llevar a la limpieza. Porque ya no es el dinero, porque son las lavadoras estas que las lavas tú, que esas no salen tan caras. Pero es que no veo el momento de cogerlo todo. Y tengo también
el nórdico, que ese sí que es verdad que lo tengo que llevar. Y no veo el momento. Así que voy a ver si entra. Ah, yo creo que sí que entra esto. Vamos a verlo. Nada, vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Esta lavadora está un poco chunga. Cuando le meto así cosas de estas de peso, sí que cabe. Sí que cabe. La siguiente. Aquí ya hablo bajito porque estoy en la calle casi. La siguiente fase es que no me pierda agua la lavadora y no se me casque, porque está a puntito de caramelo, me pierde agua. Pero no siempre, depende en qué momento a ella le da por perder agua y hay otras veces que no pierde. Así que la voy a poner y ya os voy contando. ¡Oh, qué bien! ¡Puf! Si cabe la lavadora, cabe en la secadora. Indiscutiblemente. Os cuento. Vale, prueba superada. La corcha entra en la lavadora. Está lavando. Y ahora vamos a ver si termino pronto yo hoy, que es muy tarde ya. Y tengo un montón de cosas que hacer. ¿Vamos? ¿Me acompañáis a la limpieza? O a la recogida. Tampoco es que me vaya a poner a limpiar mucho, la verdad. Pero vamos a ver. Hasta ahora, venga, acompañarme, acompañarme. Thank you.
prueba superada con la lavadora. No ha tirado casi nada de agua. Apenas, veis una poquita ahí. Pero nada, un poquita. Prueba superada. Vale, ya está terminando. Le quedan 6 minutos. ¡Buah! ¡Qué bien! Yo a veces cuando meto así digo, ya está, esta es la última, pero es una pasada. La verdad que es una Samsung. Está claro que las Samsung son buenas, ¿eh? Pero también tengo la nevera y el congelador Samsung, la lavadora Samsung. Y el ordenador que me salió tan bueno, Samsung. Así que cabe la posibilidad de, si no resulta muy cara, la siguiente lavadora la buscaré Samsung. Pero bueno, no quiere decir que tenga que salir bien. Contraluz. Aquí. ¿Qué me dice la cámara? Contraluz, por si no me había dado cuenta. Y ya está, la próxima será Samsung si no resultan muy caras, porque ya la verdad que para Pedro y para mí tampoco necesitamos lavadoras muy fuertes, vaya, porque nosotros no, ya los dos solos. Sí que igual un poquito grande, pues para meter esto. Esta es de 6 kilos, creo. Es que esta tiene añitos, ¿eh? Esta, lo que pasa que... Sí, de 6 kilos. Lo que pasa que esta la teníamos en el pueblo, la compramos nueva para el pueblo. Entonces allí se usaba muy poquito, allí se usaba pues cuando íbamos. Y como está tan lejos, pues íbamos algún fin de semana que otro, en vacaciones y la verdad que se usó poco. Luego ya no la trajimos aquí y aquí ya sí, pero de todas formas la lavadora aquí lleva ya por lo menos 6 años, 6 años dando caña. Estoy haciendo la comida y os enseño lo que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo se llama? No lo sé. Esta la hice algo así en casa de mi madre, de la mamá, y estaba Ainhoa y quiere que haga otra vez lo mismo. Lo mismo no lo voy a poder hacer porque le puse queso de Roquefort y yo hoy no tengo queso de Roquefort. Pero bueno, es la verdura, que aquí le he puesto cebolla, aquí llevo cebolla, pues de todo lo que, la verdura que tengo en la nevera, de lo que tengo, y se pone lo que haya. Como a mi hija le gusta casi toda. A ver, lleva cebolla, lleva esto, el alcachofa y pimiento lleva por aquí. Estos champiñones que se están poniendo feos, que son chiquititos, y el calabacín. Y yo creo que no le voy a poner más nada. Luego le pongo nata y la haré un poquito así como si fuera bechamel, o sea, le pondré pimienta y la nuez moscada. Y le pongo unos poquitos de garbanzos también. Que tengo por aquí unos poquitos de garbanzos cocidos, y esto es lo que quiere que le haga hoy de comer. Me tengo la cocina sin recoger porque ya si me ponía a recogerla ya no me daba tiempo. He estado recogiendo también el salón y demás, fregándolo y todo, y ya no me daba tiempo de más. Digo, primero voy a preparar la comida y ya si me da tiempo después, pues ya recojo un poco la cocina, y si no, después cuando comamos. Y esto es lo que voy a hacer hoy de comer. Yo, para mí, como yo garbanzos no quiero comer, lo que voy a hacer es que me voy a sacar un poquito cuando ya tenga la salsa y todo echada, antes de echarle los garbanzos, me saco un poquito y me lo hago de guarnición con el pescado este, que me lo voy a hacer aquí en la freidora, y me hago esto, nada, tal cual, sal, un poquito de aceite y un poquito de aliño y ya está. Como tengo aquí un aliño, fíjate, nunca me acuerdo de que lo tengo, siempre me acuerdo tarde, cuando ya le he puesto la sal. Y esto es sal con limón, no sé si se enfoca, ahí, con limón y romero. Entonces le va muy bien al pescado. El romero no es que le vuelva loco, pero tampoco le queda mal. Y eso es lo que voy a hacer hoy de comer, para Ainhoa y para mí. Ainhoa le pondré si quiere... Uy, qué mal enfoco, se me olvida. Ainhoa le pondré si quiere un gazpacho andaluz
Y yo para mí me voy a hacer una ensalada. Y ya está. Y esa es la comida para hoy. Vale, pues la comida ya está. Así es como queda con los garbanzos. Que Ainhoa dice que he hecho un montón, pero bueno, he hecho para que luego se lleve ella para otro día. Y no la he probado. A ver, que ella es la comensal, la que se va a comer esto. A ver qué le parece. ¿La pruebas, corazón? Cucharita. A ver. Vale, lo va a probar, lo va a probar a ver qué me dice. Y ella, si le gusta, el dicho está. Que no quiere salir, lo va a hacer por mí. Por eso se pone de lado. Bueno, para empezar, quema. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Ya, pues ya está. Prueba superada. Prueba superada. Que no quiere salir. Ni yo, que soy muy mala. Soy una madre muy mala. Buenas noches. Me paso por aquí para despedirme, que me he dado cuenta que no me he despedido. Vamos a ver. No es del todo, no es cierto. Sí que me he despedido. Y menos mal que se me ha ocurrido mirar los vídeos porque parece ser que no lo he grabado. Es lo que tiene, que a veces le doy al botón y no le doy. Así que me despido otra vez. He venido ya de con Kira. Y está comiendo, está cenando. Y en cenar me voy a meter en la cama porque tengo mucho sueño. Y nada, y aquí estoy sentada en la cocina, esperando que acabe. Y lo dicho, que mañana nos vemos otra vez. Que tengáis buena noche, que durmáis bien, soñéis con los angelitos. Y si os apetece y tenéis ganas, pues os podéis suscribir. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pero si os suscribís, mejor, porque a mí me hace feliz. Y poco más. Le dais al like, le dais a la campanita. Y no sé, y todo eso, ¿no? Pero vamos, si queréis, si no, pues yo voy a seguir estando ahí igualmente. Me ha salido al final la pupa. Venga, que ya no. Ya no enrollo más, ni os molesto más, ni os entretengo más, ni nada. Que tengáis muy buena noche. Cuando llegue, si me estáis viendo por el día, pues cuando llegue la noche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.